bote que hace que se le escurra la pelota por abajo a Nelson Cosio. Recién había empatado Audax y tras cartón se pone en ventaja Colo Colo con otro gol de un volante, Emerson Pérez. La empalmó muy muy bien, da el bote, eso es lo que dificulta la acción de Nelson Cosio, y al minuto que había empatado Audax consigue Colo Colo ponerse en ventaja. Olarra a la derecha y Marcelo Ramírez al lanzamiento de Chile. Aquí estamos repitiendo la acción. Muy tapado Marcelo Ramírez en esa ocasión. Marcelo Espina. Cierra y casi autogol de Zunino. Termino el primer tiempo. A nuestros televidentes les recordamos 713-20. Haga su llamado, inscríbase y postule a $1.000.000 cuando Marcelo Ramírez logra contener ese violento remate de Guerlain de media distancia. Repetimos, 713-20, esté muy atento a todo el desarrollo del programa, porque la pregunta, ahí hay una mano involuntaria, me parece, sí, el defensor de Audax, va a ser relativa a algo que vamos a decir en el programa. Llega Basay por izquierda, está Fernando Vergara, que reapareció en Colo Colo, y vean qué tole tole se arma frente al pórtico de Audax Italiano. Se sancionó falta de Vergara sobre Cosio, pero hubo de todo. Violento tiro libre de Berco, la pelota rebota con Carlos González, Guerlain y Mauricio Illescas. Justo antes de salir fue reemplazado por Delgado y levanta cabeza. Va Colo Colo, Fernando Vergara. Se reclama penal y parece que es penal, Néstor, ¿no? Desde sí. Toca la pelota Vergara y después es enganchado por Chacón. Es penal, no sancionado. Otra vez Fernando Vergara. Y el remate abajo controla Nelson Costa. Había hecho una sacada muy buena ante remate de Sierra anteriormente. Y aquí el patadón de Marcelo Bartichotto sin atenuar. Roja directa. Ahí está, es encarado por Reyes y es expulsado Marcelo Bartichotto. A luchar con 10 colocó Hugo Brizuela, Carlos Reyes y la salvada de Marcelo Ramírez. Está el remate de Carlos Reyes, le pega con el borde externo y casi Audax logra la igualdad. La última ocasión en el partido de Audax, Audax Italiano. Bertol, un jugador que juega bastante bien en el medio campo de Audax. Interesante equipo Audax Italiano. Ahí va nuevamente Brizuela, que es como pulga en el oído, ¿eh? Y Marcelo Ramírez salvando su puesto. Con 10 jugadores, Colo Colo aguanta el resultado y gana 2-1.